Ay, perdón, tenía apagado esto. ¿Cómo estamos, chicos? Pues me presento, soy el doctor Ernesto Gómez. Cuéntenme cuántos vamos por ahí. Vamos 20 conectados al parecer. Voy probando una nueva modalidad de esto de los streamings. Vamos a ver si les gusta un poquito o no. Recuerden, vamos a estar aquí todos los jueves. Voy a tratar de mejorar en medida de lo posible. Perdón que ando tan encuerado. Que andaba corriendo, obviamente. Menciona por ahí Jaime Bolaños. Buenas vibras, muchas gracias, Jaime. ¿Cómo estamos? Saludos, doctor. Muchos éxitos en esta nueva etapa del programa. Muchas, muchas gracias, de verdad. Cuéntenme por ahí cómo vamos. Hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante, que pues es el tema del oral, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito sobre todos los cuidados que tenemos que tener en esta bonita práctica que habitualmente tenemos. Dice Ricardo Hazael, somos muchos, esperemos seamos más, ¿verdad? Para que estemos un poquito conscientes de todo lo que conlleva este tipo de práctica, ¿verdad? Es una cuestión bastante interesante y pues la gran mayoría de nosotros creo que lo hemos probado o si no es que bueno, no, vamos a quedarnos en mayoría porque sí he conocido varios casos que dicen que no, yo al oral no le entro, ¿verdad? Pero pues vamos a estar platicando un poquito sobre eso. Dice Adán García, saludos mi doc, bendiciones infinitas, muchas gracias. Todavía vamos a ir mejorando mucho en estos en vivos, pero pues vamos a empezar con el tema si les parece. Saludos doctor, buenas noches doctor, saludos desde Veracruz, saludos Santiago, un abrazote hasta allá. Michelle Andrew, saludos doc desde Chile, mucho éxito, muchas, muchas gracias de verdad. Mejor que nunca, Ale, me encanta. Vamos a ir mejorando en esto, van a ver. Entonces vamos a platicar sobre esto de los cuidados en el oral. Lo vamos a dividir en varias secciones. Me interesaría que viéramos cada apartado desde el punto de vista. O sea, el oral no solamente implica boca genital, ¿verdad? Implica boca con boca, boca con genital, boca con el ano. Y depende de la cuestión, si eres hombre o mujer, o si en general te gusta como tal tener relaciones con personas que tienen genitales masculinos o con genitales femeninos, pues por ahí, ¿verdad? Doc, no estás lo suficientemente encuerado, pero te ves chulo. Gracias, Alberto. Saludos, doctor, desde Pachuca. Menciona por ahí Miguel. Saludos, doc, desde El Salvador. El otro Miguel también nos menciona que un saludote desde allá, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con esto de boca con boca. Yo creo que todo el mundo hemos visto un beso. Creo que es una de las formas en las que todo el mundo se puede relacionar. Si sí hay cosas que a lo mejor tenemos algún tipo de diferencias con otras personas en otros países, en otros lugares de este planeta. Pues podemos definir que los besos son como algo universal. Todo el mundo tenemos como esta fijación, esta cuestión erótica de cierta forma de los besos, ¿verdad? Existirán culturas a lo mejor en la cual digan, no, pues esto de los besos no va con nosotros, preferimos como algo un poquito más a la distancia, pero considero que es una de las formas en las que la gran mayoría de nosotros podemos demostrar el afecto. Saludos, doctor, menciona por ahí Henry Udí. Cosa adrede, me encargaron este tema de anatomía humana, doc. Órale, vamos a ir platicando sobre eso, no te preocupes. Entonces, dentro de las cosas que me gustaría tener, como que en cuenta de esto de los besos, existen varias cosas. Uno piensa que a lo mejor en un beso no existe gran problema. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros nos ha pasado que tenemos a lo mejor un tipo de relación en el cual solamente hubo un beso y quizás a los 3-4 días ya traes una infección de la garganta, ¿no? Incluso al día siguiente. Pongan su like, muchas gracias de verdad, somos 41 conectados. Sí, por favor, déjenme su like por ahí para poder estar mejorando en esto, ¿verdad? Alonso, hola Doc, saludos desde Colombia. Saludos, Alonso, muchas gracias. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre esto. Lo primero que me gustaría dejar en realce es esto. Un beso sí tiene implicaciones. Un beso ya trae una implicación que te estás juntando bacterias y virus que traes en tu boca con la otra persona. Ahorita el ejemplo clarísimo es el hecho del virus con corona que tenemos, ¿verdad? Entonces, pues aguas con esto, porque si todavía no estás vacunado o si ya estás vacunado pero tienes familiares que todavía no, pues un beso ahorita puede ser una gran diferencia, ¿verdad? Buenas noches, dice Silvio. Gracias por estar en directo. Muchas, muchas gracias, chicos. Entonces vamos a platicar un poquito sobre esto. La primera enfermedad que me gustaría abordar en este tema de los besos, yo creo que la gran mayoría ya la hemos visto, es el herpes, ¿verdad? El herpes virus tipo 1 y 2. Este herpes que habitualmente pues se manifiesta con, vamos a ver si puedo ponerlo, sí.
Perdónenme que no pude hacerlo más bonito, pero me falló en el último momento. Entonces, pues este es el herpes, ¿verdad? Cómo se manifiesta, el martes va a salir próximamente el video ya de herpes, ya me lo aprobaron. Se va a manifestar con estas vesiculitas que se van a manifestar en la boca, ¿verdad? Así es como lo vamos a poder ver. En este momento en el que están las vesículas todavía no es el periodo infeccioso. Es cuando tiene las úlceras aquí abajito. Esto ya es la costra como tal. Aquí la tercera imagen que se ve, es el momento de la úlcera. La úlcera es el momento principal en el cual una persona se puede infectar, ¿verdad? Este momento en específico. Este momento cuando la persona tiene el periodo ulcerativo, se recomienda que la persona no tenga contacto de besos ni ni relaciones por el hecho de que pues puede transmitir la enfermedad, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este momento. De ahí en fuera, cuando ya la persona tiene la costra o apenas va iniciando, la infección es mucho menos probable, pero aún así hay que tener cuidado durante un brote, ¿verdad? Saludos desde California, menciona Eduardo por ahí. Y Tati, saludos desde Corrientes, capital argentina. Gracias, chicos. Se les aprecia desde acá de México. Muchas gracias. Recuerden mandarse super chat, por favor, porque esto no es gratis. Aquí se trabaja a final de cuentas, ¿eh? Y vamos a seguir con este apartadito. Entonces, el herpes oral, que habitualmente se manifiesta por el herpes virus tipo 1, pues es una de las primeras manifestaciones con las cuales hay que tener cuidado, ¿verdad? No significa que si tú estás con una persona con herpes, significa que ya tengas que dejarla para siempre, ¿no? Ni al caso. O sea, una persona mientras no tenga el brote o se esté controlando con un medicamento diario, que lo van a ver el martes en el video, puede tener una vida completamente normal con su pareja sin miedo de transmitirle la enfermedad. Que son ampollas chiquitas que pican. Saludos desde Argentina. Así es, así se manifiesta el herpes. Comienza con una sensación de molestia en los labios, como un entumecimiento, seguido de una mancha, seguida de una vesiculita, como se ve en por acá. Así que la primera imagen, pues son las vesiculitas. Después de las vesiculitas viene la úlcera y ya después la costra, ¿verdad? Entonces, pues solamente en el proceso ulcerativo, o sea, en este momento, es cuando más posibilidades existen de la transmisión. Entonces, vamos a lo que sí hay que tener muy presente esto. Es muy diferente el herpes virus tipo 1 de las aftas. Esto que se ve aquí es un afta, ¿ok? El afta va dentro del carrillo bucal, va dentro de los labios, o sea, acá adentro, ¿verdad? No está acá afuera. Las aftas no son infecciosas casi nunca. Es raro cuando se dice que pueden ser por herpes virus tipo 6, pero es rarísimo. Realmente las aftas son procesos inflamatorios del mismo cuerpo en las cuales el mismo cuerpo dice, ok, voy a atacar algo, digamos una infección de la garganta, voy a atacar una infección urinaria y las mismas citocinas inflamatorias atacan también la boca, que es muy sensible. Entonces se manifiestan con estas aftas, ¿verdad? Entonces, diferenciar esta afta de este herpes, ¿ok? El afta está dentro, el herpes está afuera. Entonces, para tenerlo en cuenta, son de los primeros cuidados que existen y que debemos estar teniendo. Entonces, vamos a lo que sigue. Vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad del beso. En los besos existe una enfermedad, otro tipo de herpes. Gracias, doctor. Sigo atento, dice Silvio. Muchas gracias, Silvio. Un besote. Existe otra enfermedad que se llama enfermedad del beso, la famosa mononucleosis infecciosa. Esta infección es bastante brava y está un poquito valorada por el hecho de que te produce pus en las amígdalas y aparte se te inflaman los ganglios, pero si bien feo de todo el cuello, ¿verdad? Pero grandes, o sea, se ven a la distancia. Esta cuestión de la enfermedad del beso, pues habitualmente solamente se transmite por besos, ¿verdad? Uno como persona no se da cuenta que a lo mejor trae las amígdalas inflamadas o trae una molestia en la garganta y empieza a besar a otra persona y zas, se infecta, ¿verdad? ¿Cómo se conoce de manera clínica o científica el oral? La felación. Pero ahorita vamos a hablar de todos los tipos. Felación o cunnilingus, dependiendo. Felación es acá, cunnilingus es allá abajito. O beso negro, ¿verdad? Allá atrás. Gracias, doctor. Saludos desde Paraguay. Saludos, mi estimado Juan. Muchas gracias por estar aquí presente. Somos 47 conectados. ¿Cuántos likes van por ahí, por favor? Si alguien me hace el favor de decirme. Se le agradece, se le agradece. Ok. Vamos a ver. Ahí no sé dónde están los likes. Al rato veo. Pero, 41 me gusta eso. Vamos muy bien, me encanta. Se transmite tomando mate y compartiendo cosas de higiene.
¿Qué significa tomando mate? Cuéntame, Claudia. ¿Qué significa tomando mate por allá de donde tú eres? Habitualmente, pues aquí se transmite por los besos, ¿verdad? Y así se le conoce, enfermedad del beso. Entonces, esta enfermedad, pues dura aproximadamente 2 semanas, se inflaman los ganglios así brutal y la persona, pues se le sale pus así como se ve en esta imagen, ¿verdad? Entonces, los besos sí tienen connotaciones, no hay que dejarlo de lado, ¿verdad? Una cuestión que me han preguntado muchas veces es, ¿el VIH se transmite por los besos? No. Por nada del mundo se transmite el VIH por los besos, ¿verdad? La saliva no tiene una suficiente carga viral como para poder generar una transmisión. Entonces, tranquilos en ese sentido. Y pues, la verdad es que los besos son muy buenos, ¿no? Por el hecho de que traen consigo una sensación de bienestar, traen una elevación de las endorfinas y mejora significativamente la conducta de la persona, ¿no? Es como un té que se comparte, mencionan por ahí. Y me liberas muchas dudas, muchas gracias. Apoyen, chavos. Hola, buenas tardes, soy Arthur, te saludo desde Albania, Europa. Muchas, muchas gracias. Gracias por estarnos viendo por allá porque ya es tarde por los Europas, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el siguiente apartado. Yo creo que uno de los más esperados aquí, pues es la cuestión de la felación, ¿verdad? El genital con la boca, ¿verdad? Se comparte una bombilla por todas, por donde tomas mate. Ok, interesante. Ahí me salen 47 likes. Muchas, muchas gracias. Esperemos si lleguemos a los 100 en este en vivo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con este apartado ya de la boca con el genital. Y pues aquí ya entran muchos más detalles, ¿verdad? No nada más es como que, ay, pues boca con boca. Ya estamos hablando de un genital. Ya estamos hablando de un órgano externo que realmente está habitualmente guardado. Guarda como tal humedad, guarda como tal unos tipos de bacterias allá abajo que son diferentes a las de aquí arriba. Entonces vamos a empezar un poquito a platicar sobre esto. Es una práctica, la felación, estamos hablando del genital masculino ahorita con la boca. Es una práctica que la gran mayoría de los homosexuales pues practican, mientras que los heterosexuales sí la practican, pero tienden un poquito a no querer hacerlo, ¿verdad? A tenerle miedo. No tengan miedo. La verdad es que la felación es una cuestión que hasta mejora la salud mental. Las personas que padecen de depresión, se sabe que si logran como tal generar el orgasmo, o sea, llegar al semen del hombre, el semen estimula que aumenten un poquito los neurotransmisores y disminuye como tal la depresión mayor de las personas. Oscar, saludos cordiales desde Perú, gracias por su gran aporte. Muchas gracias, Oscar. Ya se puso hot e interesante. Un poquito, sí. Vamos a seguir tocando este punto. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Del hecho de que si tú tienes una relación correcta con tu pareja, pues puedes generar como tal la disminución de la depresión en una de las dos partes o incluso en las dos partes. Aumenta las endorfinas, aumenta las sensaciones de placer, de gusto, de gozo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante y muy padre. ¿Hay alguna manera de evitar infectarse con el virus del papiloma humano? Que no sé si es lo mismo que ustedes llaman enfermedad del beso, sin estar vacunado. La vacuna en mi país cuesta más de 500 euros. Ok. No. Tristemente, la única forma es con la vacuna o con protección. Y la protección no te da el 100% de ¿cómo se llama? De protección, ¿verdad? O sea, vamos a decir, el condón no te va a dar 100% de protección, porque al final de cuentas las secreciones pasan y las secreciones por ahí van infectando a la piel, sobre todo a la piel que esté abierta. La única forma en la que tú puedes disminuir el riesgo es tratando de evitar cortarte antes de una relación. Digamos, si te rasuras, generas una herida. Y al abrir la herida, el papiloma puede entrar con mucha mayor facilidad. Igual acá arriba. Si tú te lavas los dientes antes de una relación, al lavarte los dientes, ahorita vamos a tocar justamente ese punto, estás generando microlesiones en la encía y puedes favorecer a que si tienes relaciones por felación o culilingus, puedas transmitir una enfermedad, entre ellas el virus de papiloma humano, ¿verdad? Entonces, el VIH u otra enfermedad puede transmitirse si se besa con aftas.
Ahorita vamos a ver ese punto, ahorita vamos a tocar ese punto. Espérenme tantito, ¿va? Ahorita vemos ese punto de esto. Vamos a ir en orden, ¿no? Entonces, lo siguiente es el hecho de que si tú estás teniendo este tipo de relación, pues obviamente estás agarrando el miembro del varón y pues estás metiendo todo este genital dentro de tu boca, ¿verdad? Solo con verlo llegó la. Gracias, Enrique, gracias. Entonces al meterlo dentro de tu boca ya estás expuesto a ciertas cosas. Por el simple hecho del contacto, como vimos ahorita, ya estás expuesto al virus de papiloma humano, ¿verdad? La gran mayoría de los cánceres de laringe, de boca, de lengua y allá atrás y allá abajo son habitualmente por virus de papiloma humano. Tengo 41 años, me puedo vacunar. Si todavía piensas tener relaciones, sí, te puedes seguir vacunando. Y yo creo que sí, a los 41 años yo siento que cualquiera quiere tener relaciones hasta los 70 y más, si es posible. A ver, ya no entendí. ¿Hacer el oral ayuda a la depresión? O sea, si le hago oral a mi chico, sí, ayuda. Quieras que, aunque no lo creas, el semen, más bien, el semen es un poderoso antidepresivo de cierta forma. Entonces, para que lo tengas ahí en cuenta. Eso lo dicen los psiquiatras, no lo digo yo, ¿eh? Saludos, Doc, desde Panamá. Hola, Jaime, gracias por tu saludo. ¿Quién es Jaime? ¿Por qué no me habla a mí? En todo caso. Entonces sí, para que lo tengan ahí presente ese detallito. Entonces, al meterte dentro de la boca ya estamos en contacto con el virus de papiloma humano, por el simple hecho del contacto. Ahora, el segundo punto es, si tú ya estás estimulando allá abajo, seguramente el hombre va a empezar a liberar líquido preseminal. Y al liberar líquido preseminal ya te estás, ¿cómo se llama? Exponiendo a el segundo, que es por contacto directo, que es el herpes y la clamidia. Esos dos, por el simple hecho de que tú estés en contacto con las secreciones, ya estás como tal teniendo problemitas con esto de que te puedan transmitir tanto la gonorrea como la clamidia, ¿verdad? Y también la sífilis, nada más que la sífilis ocupa un poquito más de fuerza, ¿no? Ocupa un poquito más. Digamos, si tú nada más te lo metiste a la boca, existen tres posibilidades: virus papiloma humano, clamidia y gonorrea. Si ya te pusiste a darle con todo al oral y ya le empezaste a dar bien padre, ahí es donde ya te vas a exponer un poquito más a la sífilis, porque la sífilis necesita como que un poquito más de virulencia o más bien de carga bactérica para poder infectar a otra persona. Ahora, allá abajo existen bacterias, eso es algo muy interesante. Creo que por aquí tenía una imagen, si no mal recuerdo. Aquí está. Ah, sí, necesito una producción. Esta imagen es de la enfermedad del beso. A ver, esto era lo de la depresión y la gonorrea. La sífilis, acuérdense muy bien de cómo se ve una sífilis, ¿eh? Acuérdense muy, muy bien, se ve así justamente. Una sífilis habitualmente, ya cuando lleva más de 100 días en el cuerpo, se va a manifestar con ronchitas en todo el cuerpo. Por ahí tengo el video en este canal para que la vayan a ver. Es una manifestación que habitualmente se presenta como ronchitas y úlceras que sí pueden molestar y picar sobre todo, pero se manifiestan principalmente en manos y pies. Entonces, si eres una persona o estás con una persona que tiene estas manifestaciones, ten cuidado de darle oral porque te puede pasar la sífilis a la boca, ¿verdad? Para que lo tengan muy consciente eso. Ahora, el siguiente punto que quería tocar era la gingivitis. Una persona que padece gingivitis es aquella que al cepillarse los dientes seguramente están sangrando, ¿verdad? Al estar sangrando de la boca, están generando microlesiones por las cuales puede ingresar cualquier tipo de infección, entre ellas la sífilis, la gonorrea, la clamidia y un poquito más sencillo, sí, el VIH. Vamos a decir que si tenías 0.00001% de posibilidades al no tener ninguna lesión, con alguna lesión, a lo mejor se incrementa el 1%. O sea, es mínimo el 1%, ¿verdad? Uno de cada 100 se podría infectar tal vez. Pero estamos hablando ahora sí que de términos. Mi superchat murió ignorado. Ay, perdóname, no me apareció por aquí. Deja veo. Ay, tienes razón, Ricardo. Muchas gracias. Perdóname, de verdad que todavía no he visto. Ah, no lo había puesto. A ver, ahí va. Es que lo tenía puesto para que me saliera así, justamente. Ah, ya, Ricardo Hazael ha donado 100 pesitos. Ay, Ricardo, muchas gracias, de verdad. No lo había visto. Estoy aprendiendo a utilizar este programa, de verdad. ¿Son ronchas o ampollas lo de la sífilis? Son ronchas que evolucionan a ampollas y las ampollas evolucionan a úlceras. Ricardo, de verdad,
Muchas gracias, ¿eh? Muchas, muchas gracias. De verdad que no lo vi, te lo juro. Apenas estoy aprendiendo a utilizar esto. Para el próximo ya lo voy a poner aquí, que se me había olvidado eso. Que me avisara. Entonces, la gingivitis, hay que tenerla bastante presente, ¿no? Porque si padeces de esto, es más fácil que te infectes de cualquier cosa, incluido un poquito el VIH. No tanto, pero sí. Entonces, pues para que ahí esté presente en su cabecita, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa? Esta gingivitis, si tú le metes bacterias de allá abajo, es muy fácil que se vaya a convertir en un absceso dental. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque una gingivitis, pues ok, es nada más el hecho de que está inflamada la zona. Métele una bacteria, métele un hongo, métele lo que tú quieras, un parásito incluso, y se puede convertir en un absceso, ¿verdad? ¿Ayuda a un PrEP cuidarse del VIH? Claro que sí, para eso es el PrEP. Para eso justamente es el PrEP, ¿verdad? Entonces, esta cuestión es interesante. Totalmente se lo dice alguien que vive con VIH. Soy activista de mujeres que convivimos con VIH. Ajá, ¿y qué me dices o qué? O gracias. Gracias por ser activista. No sé qué vas a decir. Entonces el riesgo se vuelve muy, muy bajo realmente. Incluso la CDC habla sobre eso. No sé qué hayas dicho, Itati. Perdóname, discúlpeme. Vemos por ahí. Y bueno, si tienes una infección de transmisión sexual en la boca, obviamente vas a tener mayores probabilidades de que te transmitan algo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el VIH. Si con la pura gingivitis el riesgo es muy chiquito. Pero digamos, si ya padeces de sífilis en la boca, que tienes el chancro ahí vivo, obviamente el chancro está abriendo para adentro, ahí aumentaría a lo mejor la posibilidad de transmisión, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar cuidándonos de esos detalles. Y pues obviamente en este sentido podemos ver también que pueden haber lesiones allá abajito, ¿verdad? En la felación, no solamente en la boca. Ahorita el tema principal es la boca, pero allá abajo también puede haber rasgaduras, ¿verdad? Y al existir rasgaduras existen riesgos de que esa zona se infecte y al infectarse, pues estás infectando una zona tan, vamos a llamarlo así, sensible como el miembro del hombre, pues aguas, ¿no? Porque sí puedes provocarle ahí que incluso le provoque una gangrena y se lo tengan que mochar. Entonces, practiquen con plátanos, con algún tipo de pepino, lo que tú quieras, algo que se asemeje al miembro de tu pareja y procura aprender a hacerlo sin que vayas a generar como tal lesiones en esa zona. No hacemos ningún daño a nadie mientras estemos al día con los retrovirales y controlados. Con nuestros valores vivimos genial. Sí, la cuestión emocional es un punto clave. Claro que sí. La cuestión psicológica, claro que es un punto muy importante en ese sentido. Y la persona con VIH tiene que estar capacitándose en este punto, ¿verdad? Y bueno, algo muy interesante es que no todo el mundo lo disfruta, ¿verdad? Hay personas que no disfrutan un oral, hay personas que les encanta, hay personas que de hecho se llaman parcialistas, que solamente pueden tener excitación con el hecho del oral. Entonces, existe todo tipo de personas. Pero si eres una persona que a lo mejor no le gusta, no tengas miedo de decirle a tu pareja, ¿sabes qué? No me gusta como tal el oral. ¿Qué te parece si pasamos a otro tipo de cosas, ¿no? Besos, caricias, abrazos, lo que tú quieras. Rasguños incluso. ¿Un PrEP lo toma una persona VIH positivo o VIH negativo? PrEP es preexposición y es de VIH negativo. Una persona que es seropositiva ya está con su tratamiento retroviral. Ese es su PrEP a final de cuentas, pero no se considera el PrEP. PrEP es para evitar la transmisión a uno, ¿verdad? En todo caso, no es que vayas a tener retroviral más tu PrEP, ya es eso, o sea, tu PrEP a final de cuentas. Entonces, con eso culminamos un poquito esto de la boca con el genital masculino, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito ahora sobre el genital femenino. En el genital femenino es bien interesante porque a final de cuentas en el genital femenino existen un poquito más de bacterias y un poquito más de parásitos que pudieran llegar a la boca de la persona que está haciendo el oral, ¿verdad? Del culilingus. Entonces, dentro de las enfermedades son igual que en el miembro masculino. Podemos hablar sobre el herpes, podemos hablar sobre la sífilis, la gonorrea, la clamidia. Cada uno tiene como tal su video aquí, excepción del virus del papiloma humano, que ese va a ser el próximo video que voy a estar haciendo, tanto con el canal de Soy Darío como en este canal, ¿verdad?
No importa si solo le das un par de lamiditas, aparte de la chica, igual se puede infectar de algo. De la boca al genital realmente es bien difícil la transmisión de algo. Tendrías que tener la clamidia aquí en la lengua, que ahorita les voy a decir cómo se siente. Tendrías que tener algún tipo de infección de la garganta con pus para decir que a lo mejor te puedes tener gonorrea y se la puedes pasar. Está bien difícil de la boca al genital, ¿verdad? La pastilla del día después se puede tomar si el preservativo no se rompe. Se puede, pero recuerda que tiene un máximo de 2 veces por año realmente. La pastilla del día siguiente. Entonces cuidado con eso. ¿Tener una pequeña cortada en el labio es peligro para una infección? Sí. Si está reciente, sí. Si ya tiene su costra, a lo mejor no tanto. Pero si está reciente, digamos, ahorita te la hiciste hace 3 o 4 horas y hiciste como tal un oral, tienes mayor riesgo de transmisión, la verdad. Entonces ten cuidado también allá abajo, no nada más aquí arriba. Si eres esas personitas que se rasuran allá abajito y estás en contacto con una persona, tienes mayor riesgo de papiloma, de sífilis, de gonorrea y de todas las infecciones por ahí. Entonces ten cuidado con eso, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que podemos agregar a al hecho de que estés con una mujer, viene una de las más buscadas por todos aquí, que es la cándida. La famosa cándida, ¿verdad? Esta cándida, que habitualmente se ve como una mucosa, una telita blanca que arde, molesta y se siente, se ve así. Es muy importante que aprendan a identificarla, ¿verdad? La cándida se ve así, se ve brava, se ve como algo bastante feíto, ¿no? En la zona oral. En la mujer habitualmente le produce comezón, le produce un poquito de ardor urinario y es normal. El VIH puede pasar del miembro masculino de la boca. Ah, ok, de la boca al miembro masculino no, ni se te ocurra. Doctor, si uno sufre de aftas bucales, ¿se corre riesgo a través de ellas que uno se puede contagiar de virus o bacterias? Sí, existe mayor posibilidad porque es un área que está abierta, a final de cuentas. Igual, si padeces de cándida, que es esto justamente, que te lo transmitió habitualmente tu mujer, así se va a ver y son lesiones abiertas a final de cuentas. Entonces, tienes mayor riesgo de transmisión de estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, así es como se ve la cándida. Quiero que se lo aprendan bien. Así. Así se ve en la lengua. Se ve blanca, blanca, blanca. No crean que es una cosita nada más, como se ve aquí justamente. Esto no es cándida. Esto es una lengua seborreica. Yo creo que he tenido esta semana nada más, que aquí estamos a jueves, como 10 pacientes, vamos a decirlo, que me dicen, doctor, tengo cándida. Y me enseñan esta lengua. Y yo, ay, chavo. ¿Y tú crees que eso es cándida, de verdad? No, ¿te arde? No. ¿Sientes molestia? No. ¿Así está en la mañana? Sí. ¿Desaparece con el día cuando tomas agua? Sí. Pues no tiene nada de cándida. Si los anticonceptivos detienen el embarazo de manera temporal, la pastilla del día después es más fuerte, o sea, lo frena totalmente. No es el tema de ahorita, pero sí, lo frena. Lo que va a hacer es aumentar las hormonas dentro del cérvix para que este produzca un moco y que no se pueda adherir el óvulo fecundado. ¿Se puede infectar el genital a la boca? ¿Del genital a la boca? ¿Hablando del VIH? Sí, tienes lesiones, pero es bien difícil. O sea, estamos hablando que es un método de exclusión. O sea, el oral... Vamos a decirlo así, la gran mayoría se infectan por relaciones sexuales de genitales, el otro porcentaje se infecta por transfusiones, otro porcentaje se infecta por parto, otro porcentaje se infecta por lactancia materna y el último se infecta por oral, ¿verdad? Y es porque no supieron cómo se infectó, vamos a pensar que fue el oral, ¿no? Así es como se piensa que se transmite como tal esto, o sea, por eso se da ese porcentaje. Pero realmente es bajísimo, muy, muy, muy bajo. Entonces, despreocúpate de que por el oral puedas tener tú una infección de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, volviendo a esto, es muy importante que lo aprendan entonces. Estas son cándidas. Esta es lengua seborreica. Y se puede presentar por deshidratación, se puede presentar por mala higiene dental, porque no te has hecho tus limpiezas y por eso tienes gingivitis seguramente. Se puede presentar por, dice, 5 from Roberto Ramírez. Saludos, amores, se les extrañó anoche. Y enviaste, ¿eh? Ah, ya, son $5. Sí, muchas gracias, de verdad. Sí, ayer, pues, de hecho todavía sigo mal.
La garganta me está pesando, estoy salivando demasiado, porque, bueno, para los que no saben, ayer me vacuné con una vacuna, la de AstraZeneca, y viví una alergia de la vacuna. Entonces me manifesté con dolor de cabeza, se me cerró la garganta, me tuve que inyectar de volada un esteroide, todavía me duele mucho la garganta, entonces pues vamos a ir mejorando en medida de lo posible, pero tenía que hacer el en vivo hoy. Ay, Roberto, muchas gracias, de verdad. ¡Ay, qué hermoso! Muchas, muchas gracias por esos $5, mi estimado Roberto. De verdad, un besote. Muchas, muchas gracias. Gracias por las respuestas, Doc. Es cuando gusten, ¿eh? Nada más que no se me pasen, porque sí se me pasan en todo caso. Entonces, nada más para que lo tengan bien claro esta situación, ¿no? Así es como se ve la lengua seborreica. Si ustedes no viven con una sensación de ardor en la lengua, no se preocupen, no consideramos que sea cándida, les tiene que arder. Si uno se traga la leche de uno con VIH, se puede infectar. Está bien difícil. O sea, cuando hablamos de una relación oral, estamos hablando de completa. O sea, para que tengas un riesgo, es completo. O sea, se vino en tu boca. Fue completísima, ¿no? Para que no piensen que nada más de que, ay, si me la pongo en la lengua, ya tengo riesgo. No, 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 no. O sea, tiene que ser completa hasta el fondo, con todo. En todo caso, ¿no? Entonces, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Muchas gracias. Iba a poner una imagen, pero no me dio chance a la computadora de cómo se veía una lengua cuando habitualmente tiene cándida, cuando tiene clamidia o cuando tiene tricomona. La tricomona es un parásito de la vagina, ¿verdad? La mujer habitualmente tiene como tal un acto sexual y se infecta de este tipo de parásito. Este parásito, pues en la mujer habitualmente produce un tipo de secreción verdosa, grisácea, que tú comience con mal olor y demás. Pero pues hay hombres que no se percatan de esto y pues le dan su buen oral, ¿verdad? Y se puede transmitir a la boca. Y al transmitirse en la boca, comienza con una sensación de ardor, la lengua se pone roja, se hacen como manchitas dentro de la lengua que parecen como círculos grandes rojitos y arde. Arde la lengua durante 3-4 días. ¿En qué otra persona podemos notar esto? En las personas que son bisexuales. Aquellas personas que tienen relaciones con mujeres, que la mujer desarrolla como tal el parásito, el hombre pues tiene su relación y se lo lleva a otro hombre, ¿verdad? En ese tipo de cuestiones bisexuales se puede transmitir también la cándida. ¿La cándida solo se manifiesta en la boca? No, estamos hablando que se manifiesta también en la vagina. Y en el hombre es raro, pero también se puede manifestar como una balanoposthitis, o sea, una infección en la mera, mera cabecita del pene, ¿verdad? Faltaba mi like, perdón. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo vamos con esos likes? Van 66 likes. ¿Qué onda? Vamos a llegar a los 100, ¿no? Ayúdenme con esos 100 likes. Ahorita somos 60 conectados, vamos. Qué bueno encontrarte por acá. Muchas gracias, Christopher. Compartan el en vivo, manden su super chat, dejen su like, por favor. Que de esto vivo y quiero vivir bien a gusto con un panecito en la casa, aunque sea. Entonces, seguimos con esto de la mujer. Tienen un poquito más de posibilidades de transmisión. Entonces, pues nada más tener un poquito de cuidado con esto, ¿no? Y en la lengua les decía, la tricomona y la clamidia habitualmente se ven como una sensación rojiza dentro de la lengua. ¿Hacer el beso negro puede pasarte el VIH? No, sin ningún problema. Adelante, sin problema. 67 likes, muchas gracias. Órale. ¿Se va a manifestar ya? Creo que por ahí. Un super chat de Christopher. A ver, vamos a ver. Ya puse mi like. Muchas, muchas gracias, Andrés Navarro. Muchas, muchas gracias, de verdad. Entonces, pues esto. Christopher, muchas, muchas gracias, de verdad, por enviarme ese bonito super chat de 1000. ¿Qué es CLP? No sé, son colombianos, peso colombiano. Te sigo desde Soy Darío. Muchas gracias, Christopher. Ahorita vamos para allá, a las 9:30 con Darío. Vamos a estar un ratito. Entonces, con esto terminamos un poquito esto de la cuestión de boca con vagina, ¿verdad? Con el genital femenino. Vámonos al de atrás, al beso negro. Rara vez un médico habla sobre esto, ¿no? Sobre el famoso beso negro. De hecho, lo busqué aquí en YouTube y yo creo que me van a desmonetizar, pero pues ni modo. Ahí me apoyan un poquito con esto de los superchats.
Porque es una cuestión muy importante. O sea, esto del beso allá atrás es algo que pasa, ¿verdad? Y pasa muy común, tanto en parejas heterosexuales como en parejas homosexuales. Y no solamente de que el pasivo recibe, a veces incluso el pasivo se lo da al activo, ¿no? Igual, en la mujer se la da al hombre cuando son parejas heterosexuales. Beso chileno, órale, muchas gracias. Yo te sigo desde Perú, amigazo, y gracias por la respuesta. Un placer, un placer. Aquí estamos para servirles. Guarden sus mejores preguntas para el final, ya cuando terminemos con el tema, para estar contestándoles por ahí. Peso chileno. Ok, no sabía, fíjate, hasta ahorita. Entonces, allá atrás. Cuando damos un beso allá atrás, sí nos exponemos a varias cosas. Yo creo que todos estamos conscientes de eso. Haz trompetitas con los labios para acomodar tus flemitas. Ah, chinga. Antes de dormir, yo hago este ejercicio antes de cantar y a mí me funciona. Toma mucha agüita, está bien padre tú en vivo. Gracias, Jaime, qué hermoso, de verdad. Muchas, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos del beso allá atrás, pues estamos hablando de, obviamente, contacto del labio con allá atrás y lengua con allá atrás, ¿verdad? Y algo bien interesante y que no mencioné cuando hablamos de la cuestión del herpes que se transmite del genital a la boca, y en este caso del ano a la boca, es que habitualmente el herpes virus tipo 2 no se manifiesta tan comúnmente acá afuera. Ese sí se manifiesta allá adentro, pero se manifiesta con úlceras adentro y arde, y sobre todo en el paladar. Entonces, cuando se transmite de allá abajo para acá arriba, hay que tener mucho cuidado porque no lo vamos a ver acá afuera, lo vamos a ver allá adentro. Me encanta cómo lo hablas, lo decís todo y bien detallado, eso es muy bueno. Muchas, muchas gracias. Entonces, cuando se transmite habitualmente el herpes, les digo, lo van a notar más adentro que afuera. Solamente cuando se transmite de abajo hacia arriba, lo cual tampoco es tan común, pero pues de preferencia tener sus precauciones, ¿no? La gonorrea allá atrás, pues habitualmente nadie se da cuenta que la padece, piensan que son hemorroides y pues se dan cuenta ya hasta tiempo después que dicen, oye, pues no se me quita la hemorroide, voy con un médico, te hacen un cultivo y pues es gonorrea, ¿no? Y la clamidia pues casi nunca manifiesta síntomas allá atrás, más que comezoncita de vez en cuando. Y si hay pequeñas mordidas al pecho, ¿se puede infectar uno? No, adelante, sin problema. Muerde todo lo que quieras mientras el otro se deje, en todo caso. Lo que sí es que nos vamos a enfrentar también a bacterias que son propias de allá atrás, ¿verdad? Que son bacterias anaerobias, bacterias gram negativas, las cuales puede provocar infecciones gastrointestinales, ¿verdad? Habitualmente pues uno las desecha como si nada porque crece en el colon, ahí en el intestino grueso. Y cuando se producen y uno las desecha, si otra persona viene y le se pone a lamer esa zona, pues se las va a llevar a la boca. Las va a desarrollar por todos los 7 metros de intestino que tenemos y pues va a desarrollar a lo mejor una infección gastrointestinal. ¿Qué días transmites en vivo, amigo Ernesto? Aquí en Mediblog, los jueves. Los miércoles transmitimos con Soy Darío, así se llama, Soy Darío, en otro canalito, ¿verdad? Entonces, para que estés al pendiente, aquí en este canal, los días jueves, para que estés aquí al pendiente, me ayudes con tu super chat, compartiendo y con tu like. Ok, entonces estas infecciones pues habitualmente se manifiestan a los 2, 3 días o incluso al día siguiente de haber tenido este tipo de relación, ¿verdad? Este tipo de contacto. ¿Hay algún tipo de gel lubricante que mate las bacterias? No, puro lavadito con agua y con jabón. Hemos mencionado que cuando una persona se hace una lavativa, por ejemplo, allá atrás, que se haga con agüita y con jabón para matar ese tipo de bacterias, ¿no? En lo que están teniendo la relación. Y ya después de la relación, pues procurar volver a hacer otro tipo de lavado, aunque sea por fuera. La higiene es muy importante. ¡Ay, qué hermoso, Mystery Shopper! Que ha donado 5 dolarotes aquí en Super Chat. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias, la verdad es que me apoyan bastante porque seguramente me van a desmonetizar. En caso de ingerir la leche, ¿puede transmitir el VIH? No, es raro que pase eso. O sea, realmente estamos hablando de menos de 1%, si no es que a lo mucho 1% de posibilidades cuando tienes lesiones. Y cuando no hay lesiones, menos del 0.00001%. Entonces, tranquilos por ahí. Otra infección muy importante. Hepatitis se considera una bacteria o un virus. Es un virus, ahorita justamente es la que íbamos a tocar. Mi duda es que si no puedo contraer alguna enfermedad, ya que han sido 3 personas diferentes, pero en diferentes meses. Si has tenido relaciones, puedes infectarte de lo que sea. O sea, mientras sean personas diferentes, que no sea tu pareja estable y que ya sepas que tiene. ¿Qué significa si al hombre se le irrita mucho o tienes muchos cortes? Ah, pequeños cortes.
Yo creo que es una balanoposcitis, pero eso yo creo que tendríamos que revisarlo en en una asesoría médica. Recuerden, Mediblock MX, por $5 tengo la asesoría médica. Ok, son preguntas muy largas. Espérenme, ¿se puede usar el uso de condón para realizar el beso? Sí, hay algo que se llama el dique oral. Literalmente es recortar el condón para ponerlo en la zona y con eso te proteges de la transmisión de ciertas cosas. Realmente pocas personas lo hacen y pocas personas lo usan porque es tedioso el estar haciéndolo, ¿verdad? Pero pues, si eres una persona muy precavida, pues lo puedes hacer. ¿El cáncer de garganta tiene que ver con el beso negro? Si la persona, por ejemplo, tiene virus de papiloma humano afuera, le ves literalmente los condilomas, las verrugas allá afuera, y se las lames, tienes mayor posibilidades de infectarte acá, en la garganta y producir un cáncer. El cáncer de garganta y de laringe casi es exclusivamente de papiloma humano, al igual que el cervicouterino y el anal, ¿verdad? Entonces, pues esto. Entonces, si tú estás allá atrás, bien feliz, dándole con todo al beso negro, es muy probable que te infectes de hepatitis A, ¿ok? Este tipo de hepatitis, pues es ese tipo de enfermedad en la cual a las 2-3 semanas te vas a empezar a poner todo amarillo, te vas a sentir súper mal durante 2 semanas, no vas a entender el por qué andas así todo mal, hasta que te ve los ojos amarillos, amarillos, o arriba del paladar bien amarillo también, ¿verdad? Una prueba de anticuerpos antígenos de cuarta generación con fluorescencia es válida a los 20 días. No. O sea, dicen que sí, pero no. O sea, se habla sobre porcentajes. A partir de los 45 días es 99% segura. A partir de los 30 días es 90% segura. Dale para abajo y va bajando la eficiencia bastantísimo. Claro que te puede aparecer y va a haber artículos que te digan, sí, también la sífilis a los 40 días, pues ya sale. Pero hazte la BDR en los 40 días a ver si sale positivo y hazte las 90 y vas a ver cómo si salió positivo. O sea, todos números a final de cuentas en medicina. Entonces, esta infeccioncita que tenemos allá atrasito, que sería la hepatitis A, la persona a lo mejor ni sabe, el 50% de las veces no da ningún síntoma. Y pues de la nada, tú te empiezas a poner amarillo a las 2 semanas de tu bonita lamidita ahí atrás, ¿verdad? Es cierto que los virus solo ingresan por la mucosa y las bacterias ingresan por la uretra en el caso del miembro varonil. En la gran mayoría de las veces, así es, justamente. Porque la bacteria necesita como tal ingresar al tubito y el virus sí, con que se impregne con la mucosa es suficiente. Muchísimas gracias, reconfortaste mi vida. Ay, qué hermoso, Víctor, gracias. Gracias, dice Ricardo por ahí. Muchas, muchas gracias, chicos. Saludos, doctor, desde Panamá. Ay, qué hermosos todos ustedes. Entonces, esta hepatitis A las 2-3 semanas pone amarilla a la persona o de plano no va a tener ningún síntoma, que también pasa, pero aún así sigue siendo infeccioso. Entonces, tengan cuidado, porque existen personas que a lo mejor no tienen ningún síntoma, pues de la nada le lames y a las 2-3 semanas te pones amarillito tú. A lo mejor tú sí manifestaste los síntomas. Nunca hay que tener todo de hecho, ¿verdad? O sea, como claro, hay cosas que a lo mejor no se ven. Y nosotros no estamos ni enterados que a lo mejor nos pueden transmitir algo. Hay que tener siempre mucho cuidado con ese detalle. Eso es hablando de la hepatitis A. Una cosa que no mencioné de la hepatitis B, que esa es la que se transmite habitualmente por relaciones, es cuando tú das, por ejemplo, un oral, sobre todo hacia el miembro masculino, ¿verdad? En el semen se encuentra bastante esto de la hepatitis B. Y pues habitualmente una persona se puede infectar y la hepatitis B es muy diferente a la A en el sentido de que sí te da los mismos síntomas de dolor de cabeza, malestar general y te pones amarillo, pero dura mucho más tiempo y si el cuerpo no lo autolimita, puede durar toda la vida, que te esté dando y dando y dando y dando así, ¿verdad? Alguna enfermedad de infección de transmisión puede traspasar el condón, el virus de papiloma humano. El papiloma humano no respeta. Si usas condón o no usas condón, se te puede pasar. Entonces tengan cuidado nada más con ese, ¿verdad? Y pues nada, considero que son los puntos así clave de haber estado con una persona y tener un tipo de oral. El tener exposición a la boca, al genital masculino, femenino y ahí atrás. Son como los tipos de oral que podemos tener por ahí presentes. Les repito, por el oral la transmisión de VIH es muy, muy, muy baja. Aunque tengas lesiones, sí, si hay lesiones, aumenta la posibilidad a lo mejor a 1%, pero sigue siendo baja, ¿verdad? Entonces ustedes tranquilos,
Y con besos u o genital a la boca se puede transmitir hepatitis. Con besos no, genital necesitas realmente secreciones. Alguien que sepa y me conteste, estoy muy asustado. Si recibí oral puede... Ay, hijo mío, no. No puedes recibir el VIH si te dan un oral, relájate. Tranquilo, José García, tranquilo. Entonces, pues ya llegamos al punto de preguntas y respuestas. Pregúntenme por ahí, por favor. ¿Cuál sería su pregunta? Voy a estar aquí al pendiente. ¿La hepatitis A tiene cura? Habitualmente se autolimita por sí sola. Entonces, no te preocupes, tú tranquilo. Existen personas que me están mandando mensajitos. Hay cosas que se van a bloquear. Si utilizan palabras como pues el miembro del hombre, el miembro de la mujer, la palabra coito, de otra forma, se van a bloquear para evitar que el canal desmonetice, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Saludos desde Taxco. Muchas, muchas gracias, Freddy. Ay, Freddy, tenía rato que no te veía. Un besote. Si hago un oral a alguien asintomático de virus con corona, ¿se puede transmitir? Se habla de que existe muy poco riesgo de la transmisión. Ahora sí que la transmisión del virus con corona es ahora por las exhalaciones que a lo mejor estén haciendo. Si utilizan cubreboca, pues no pasa nada. Me encanta estos en vivo, doctor. Me parece bien por estas clases que das. Muchas gracias. Ahí vamos a seguir haciéndolos. Muchas, muchas gracias. Somos 93 likes, chicos. Ayúdenme a llegar a los 100 likes, aunque sea. O mándenme un super chat para que pueda ir a cenar a gusto por ahí. Gracias, doctor, por su información. A veces o la mayoría de las veces no se encuentra esta libertad de información. Justamente. Yo sé que me van a desmonetizar, pero ni modo. La que soporte, que YouTube soporte, tristemente. Tener relaciones con VIH aún con condón es una práctica de riesgo. Si la persona está en tratamiento, es imposible que transmita la enfermedad. Eso es algo que tenemos que dejar bien claro en este canal. Y ustedes también difúndanlo, ¿verdad? Si estás en tratamiento y eres indetectable, no puedes transmitir la enfermedad. Y tranquilo. Obviamente si utiliza protección, porque a final de cuentas solamente estás previniendo el VIH, ¿verdad? Pero existen la sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis y todo eso. Entonces, pues aguas. Con el examen de sangre, ¿qué enfermedades se detectan? Depende qué enfermedad, qué examen de sangre te estés haciendo. Si hablas de una biometría hemática, ¿qué infecciones de transmisión sexual puedes encontrar? Ninguna. O sea, te va a dar indicios. O sea, la neutrofilia te está diciendo que hay una bacteria en el cuerpo. La linfocitosis te está diciendo que hay un virus que tiene menos de 3 días. Cuando ya hay linfopenia, o sea, que ya bajaron los linfocitos, estamos hablando de que ya existe una infección, no necesariamente ni de bacteria o virus que está atacando el cuerpo, ¿verdad? Christopher, qué hermoso. Muchas, muchas gracias, de verdad. Ay, de qué hermoso, de verdad, gracias. Me están ayudando a que pueda comer hoy en la noche. Muchas, muchas gracias. Muchos nos paniqueamos por haber recibido felación y en internet todo es engañoso. No, hombre, recibir la felación, la verdad es que es la cosa menos dañina que puede existir. Existe más riesgo de que tú des la felación, en todo caso. Wow, eso sí no lo sabía. Que BPH traspasa el preservativo, sí. Porque a final de cuentas, vamos a decirlo, ¿disminuye el riesgo? Sí, con un 90%. Pero sigue existiendo un riesgo de que todavía por las secreciones todavía se quede por ahí en esas zonas, ¿verdad? Gracias por explicar y quitar los tabús. Denle like, ya dos likes nada más, por favor. Eddie, tampoco lo sabía, éale. ¿Qué ocurre con el sudor? Por ejemplo, ¿besar axilas o el cuello de alguien que suda mucho se transmite alguna infección? No, bésalo sin problema, lámelo si quieres. No te va a pasar absolutamente nada. Ok. Christopher, me aparece aquí que estás enviando algunas preguntitas que tienen palabras que son antisonantes. Entonces no puedo verlo. Estaba muy asustado porque me hicieron oral y llevo pruebas de cuarta generación y 4 meses y medio. No, hombre, tú tranquilo, relájate. Ay, me enviaron un super sticker. Muchas, muchas gracias, de verdad. Que soy maravilloso. Gracias. Órale, y está grande el sticker. De verdad, muchas gracias, ¿eh? Por 20 dolaritos por ahí. Un besote, te lo mereces. Donde te lo quieres poner. De todos los que hablamos hoy, el que quieres ponerte. Soy Juan Martínez, bebé. ¡Ay, qué hermoso! Un besote, muchas gracias, de verdad. Hola, ¿se puede infectar si retiras el preservativo con la mano y luego tocas los genitales?
Esa es una cuestión bien interesante. Las infecciones que hablamos de contacto son las que te podrías transmitir a la mejor. Digamos, agarras el preservativo y trae la secreción de hombre o mujer, de lo que sea, y te tocas el genital, solamente las de contacto, que dijimos que era la gonorrea y la clamidia, ¿verdad? Y en todo caso, a lo mejor el VPH. Pero las otras realmente no, VIH, sífilis y demás, está muy difícil. ¿La prueba de VIH de laboratorio es confiable? Claro, yo me la hago cada 3 meses, porque yo soy cabroncillo. Gracias por tranquilizarme con las respuestas, un placer. Christopher, ¿por qué es tan difícil que el VIH al recibir oral? ¿Será porque la boca entra mucho aire y el virus no sobrevive? No, 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 no. Es porque el VIH no sale tanto en la saliva. La saliva no tiene carga viral. Si ves mi video de indetectable, si quieres búscalo por aquí. En ese video hablo justamente de que necesitas una carga viral elevada para poder infectar a otra persona. Si digamos, necesitas 1 millón de virus ahí en una secreción para poder infectar a una persona, en la saliva hay 3 virus nada más, 3 copias del virus, ¿verdad? Entonces tú tranquilo. ¿Por qué están? Ok, ya dice eso. Ya la contesté. Creo que pensabas que a lo mejor no. Y pues nada, o sea, la verdad es que las cuestiones del oral es bien sencillo que la persona pues se puede adquirir a lo mejor infecciones de naturaleza de contacto como es la gonorrea y la clamidia, pero cosas como VIH, hepatitis y demás está más difícil. Entonces tranquilos, ustedes háganlo sin problema, de preferencia con alguien que conozcan, que sepan que no tiene ninguna infección ni nada por el estilo. Y ya si deciden arriesgarse al hecho de hacerlo con alguien desconocido, pues tengan la seguridad que existe gran tratamiento para la gran mayoría de las cosas que se pegan en el oral, ¿verdad? Entonces, tranquilos. Si alguien tuvo gonorrea en el pasado, ¿tiene más riesgo de infectarse de nuevo con una enfermedad? No, no, no. O sea, tienes el mismo riesgo que tenías antes. Perdón. Si sos indetectable, ¿qué puede afectar a que retroceda tu tratamiento? Lo mencionábamos en otro tipo de videos, creo que fue en el video pasado justamente, el hecho de que tengas una mala dieta, que a lo mejor no duermas lo suficiente, tus 7, 8 horas por día, que no hagas ejercicio, por ejemplo, eso puede hacer que tus linfocitos CD4 disminuyan a pesar de que estés en tratamiento. ¿Qué otra cosa? En la zona pública se presentan síntomas de una infección, puede haber honguitos, que a lo mejor no necesariamente son una infección de transmisión sexual, sino porque a lo mejor tienen las defensas bajas por diabetes, por hipertensión descontrolada o por VIH mal controlado, ¿verdad? Cambie la letra. Jejeje. No, me gusta esa letra. Si lo merecías a mí, quiero esa letra. En todo caso, solo por curiosidad, si alguien tuviera VIH y toma pastillas y tiene relaciones sin protección, puede infectar a uno o la pastilla lo mantiene en inmunidad. Se habla de que si eres una persona indetectable, si tienes relaciones sin protección, no puedes transmitir el VIH. Punto. Apréndetelo así. Si te dicen, hola, soy Juan Ortega, tengo VIH, soy indetectable. Aquí están mis exámenes de laboratorio. Solamente padezco de VIH, pero soy indetectable. Pues podemos tener relaciones sin protección, ¿te parece? Va, me late, me parece bien. En todo caso, si solamente tendremos exclusividad y así, ¿verdad? ¿Qué pasa si al tener el acto el preservativo se desliza un poco y a la mitad y hay alguno de riesgo de infección? No. Si el preservativo se corre, mientras esté cubierta la mucosa, que es la porción interna del prepucio y el glande, no puede haber transmisiones de nada. Tranquilos. Se corre, es normal. De hecho, el condón no crean que se sale con todo y el miembro. Habitualmente, si este es el capuchón, el condón está haciendo esto, se queda ahí estático, mientras que el miembro está resbalando dentro del condón. Sí, soy travieso, dice Josué Lani. Sí, soy travieso. Hola, ¿una prueba sanguínea de VIH es confiable al mes después de la exposición? 45 días ya es 99% seguro, una prueba de cuarta generación, de tercera hasta los 3 meses. Decía que mis preguntas no te parecen por algunas palabras. Sí, justamente. Doc, ¿cómo se da cuenta alguien si está infectado de una infección en la boca o en la lengua? Puede hacerse un cultivo.
Si a lo mejor tú no tienes ningún síntoma, pero traes una tos ahí fastidiosa que tiene más de un mes y no sabes por qué, te puede ser un cultivo, puede ser gonorrea. La gonorrea a veces se manifiesta como una tos que no se quita. Chicos, nos queda un minuto. Mándenme por favor su último super chat, den su like, compartan este en vivo para que podamos llegar a más personas. Y ¿el líquido preseminal tiene suficiente carga viral para transmitir? Sí, sí tiene, suficiente. Y de sobra. No solamente suficiente, de sobra también. Entonces, si van a tener relaciones, si tienes líquido preseminal, ten por seguro que aunque se vengan dentro, tuviste el mismo riesgo de exposición. Sí asciende, pero la penitencia es la misma, al final de cuentas. ¿Cómo saber si tienes VIH indetectable o los exámenes lo menciona? Cuando tú padeces de VIH y vas a que te hagan tu carga viral, te dicen indetectable, literalmente. Cada 6 meses. Última pregunta, ¿cómo saber? Doctor, te brincaste mi pregunta, Miguel Dorado. No la brinqué, no me apareció. Aparece que tiene una palabra incorrecta por ahí, Miguel. Última pregunta. 108 likes, muchas gracias. Te esperamos en Santa Cruz, Bolivia. ¡Órale! Primera vez que me invitan por allá. Muchas, muchas gracias. Última preguntita, por ahí alguien que tenga. Si a alguien no le apareció la preguntita, ¿cómo puedo saber si es VIH o la enfermedad del beso? Se me inflamaron los ganglios como por una semana. Tengo un videote aquí que te dice cuál es la sucesión de la infección de VIH. No empieza por la garganta, te aviso. No empieza por la garganta, empieza por abajo habitualmente. Entonces tranquilo, revisa aquí mi canal en el área de sexualidad. Ahí viene cómo saber si tengo VIH, signos y síntomas. Y listo. Bueno chicos, muchas gracias por haber estado presentes en este en vivo. Realmente me está gustando esto de los en vivos. Voy a ir mejorando con esto de la calidad del video, que creo que está un poquito deteriorada. Ya me va a llegar una nueva camarita por ahí. Ayúdenme por favor con sus superchats, ayúdenme con sus super stickers, apoyándome justamente aquí abajito, aquí abajo si no estoy mal, viene el PayPal y la cuenta Bancomer si quieren hacer una transferencia, para que pues me apoyen a seguir mejorando en este canal, ¿verdad? También como me gusta mucho, entonces apóyenme por favor. Y todos los jueves vamos a estar teniendo aquí en vivos. El martes, nada más como último recordatorio, vamos a estar teniendo el video de herpes que por fin voy a subir. Y pues para que ahí también estén presentes, va a ser a las 3 de la tarde. Es video grabado, solamente los jueves van a ser en vivos aquí a las 8 de la noche. Entonces fue un gusto haber estado presente con ustedes, chicos. Me dio gusto estar platicando con ustedes. Guarden sus preguntas para el próximo en vivo. Compartan, den like, por favor, que lleguemos a más de 100 personas en esto. Y pues espero verlos pronto. Muchas, muchas gracias. Un besote. Ahí espero sus comentarios. Si no respondí su pregunta, bajito, ¿va?